¿Qué tal, mi racita tropicubera? Excelente tarde. Pues aquí reportándonos en modo de urgencia con todos ustedes para pedirles un parito, a ver si de pura casualidad la banda que anda en carretera, la banda que se sintoniza siempre con el tropi, nos acaban de robar un carro Tsuru de nuestro gran amigo el Floquerito de Toluca. Y desafortunadamente en ese transporte traíamos cosas de vital importancia para poder trabajar en la noche de hoy. Entonces, urge a ver quién nos puede por ahí echar un parito. Desafortunadamente acabamos de ser víctimas de la delincuencia y pues estamos parados porque pues ahorita nuestro personal, los que se dieron cuenta cuando el carro se arrancó, pues se jalaron para ver si pueden alcanzar el carro y detenerlo. Solo que sí estamos preocupados porque no sabemos si esas personas van armadas. Y bueno, pues lamentablemente así están las cosas. Acabamos de ser víctimas de la delincuencia. Les pedimos a la banda. Es un carro Tsuru, tiene unos moños azules y al frente lleva una cromática que dice el Floquerito de Toluca. Dice Floquerito de Toluca. Entonces, en ese carro llevamos cosas de vital importancia para poder hacer el espectáculo de la noche de hoy. No sabemos si nos quedamos a trabajar o no, porque desafortunadamente llevamos, como les decíamos, cosas de muy vital importancia para poder trabajar el día de hoy en esa unidad. Desafortunadamente nos tocó ser víctimas de la delincuencia. Estamos aquí en Santa María Xolotepec y pues estamos parados porque todo nuestro personal salió en las unidades que traemos adicionales para ver si pues ahora sí alcanzamos a recuperar el carro y las cosas. Pues la bandita que se llevó el carro, de parito, les pedimos que nos devuelvan las cosas, a ver si se puede por ahí. Pues sabemos que pues sí, pues nadie está seguro, ¿no? Ya la inseguridad está muy cañona, pero pues ahí les pedimos ese parito a la banda, de favorzote, si saben, alcanzan a ver ese carro, es Floquerito de Toluca, son de los taxis que vienen para Santa María Xolotepec. Ahí les pedimos de favor, si nos echan la mano a la bandita, si nos echan ahí un parito, pues se los vamos a agradecer. Es un carro, es un Tsuru color blanco. No trae cromática más que los No, moños. no trae cromática, es un carro blanco, trae En unos el moños. parabrisas trae el. Ya en el parabrisas, en la parte de aquí, dice el Floquerito de Toluca. Ahí les encargamos, ahí a la bandita, corran la voz de favorzote. Corran, corran, corran la voz de favor. No sabemos si nos vamos a quedar a trabajar porque se llevaron todo lo que echa a volar el espectáculo. No, nos dejaron sin nada. Entonces, pues lamentablemente no sabemos si nos vamos a quedar a tocar o no. Y corran la voz, nos acaban de robar ese carro. Y lleva, pues desafortunadamente ahí todo lo que es vital y fundamental del espectáculo de sonido Tropicuba. Son cosas, son laptops. No quería decirlo al aire, ¿verdad? Pero pues si nos echan la mano, son laptops y unas interfaces que pues, a lo mejor no son de mucho valor, pero nos sirven para pues hacer el espectáculo de sonido Tropicuba. Ahí le pedimos a la bandita que sabe que tienen los contactos por ahí, que tienen un parito, a ver si pueden localizar ese carro, a ver si podemos hacer algo. Y no sabemos si nos quedamos a trabajar, no lo sabemos porque sin eso pues no podemos trabajar. Entonces ahí les pedimos un favorzote a todos de corazón. Pidan por ahí un parito entre la banda, a ver si alguien lo logra ver ese carro. Pues estamos tranquilos, estamos serenos porque pues no podemos tomar las cosas de otra manera. Desafortunadamente pues así son las cosas, la inseguridad ha aumentado demasiado. Y pues así está la situación ahorita. Si alguien sabe, ve circular ese carro. Al frente es un Tsuru blanco, dice Floquerito de Toluca. Pues desafortunadamente se llevaron pues el carro y se llevaron las interfaces con las que echamos a volar el sonido. Entonces, son cosas indispensables para pues brindarle un espectáculo a la gente que pues nos acompaña. Entonces, pues ahora sí que estamos en ceros ahorita en cuestión de maniobrabilidad. Ya les informamos en un ratito más si nos quedamos a trabajar porque está delicada la situación. Nos acaban de robar ese carro con las laptops e interfaces, cosas que se ocupan para el sonido. Desafortunadamente, pues estábamos empezando con mucha alegría a hacer las labores y desafortunadamente, pues la delincuencia hizo una de las suyas. Los mantenemos informados. Pues ahora sí, a ver qué pasa.